Deportivo para estas grandes figuras que vienen ingresando al campo de juego. Hay el grupo al círculo central, Fuerte el aplauso para ellos, renovamos el aplauso, vamos. La gente de Cebonita, el polideportivo, para la gente del Fuertecito, de la Tornilla, Club Deportivo y Cultural Arrondito, Deportivo 24 de septiembre, la gente de Santiago Temple, de Tránsito del Tiro. Muy bien, entonces, ahí está, fuerte el aplauso para las delegaciones formadas en el círculo central. Vamos a pedir que se quede nada más la gente de Cebollita, categoría 2009-2010, al igual que el polideportivo. Ahí está entonces, fuerte el aplauso. Ahí se van retirando las delegaciones que no van a participar ahora ya, pero sí en la jornada de hoy. Los que se quedan van a un portal. Muy bien, entonces, ahí está la formación y la formación de jugar mucho. Sí, el arquero sigue. Sale el arco, sigue ahora. Coge todo el saque, resta el fondo por allá. El 1-6 Martín. Se va quedando para Thiago. Thiago que abre para que vaya un candelar. Ya, ahí llegaba primero la gente del poli. Restaba por un costado. El 1-7 Lautaro Emilio. Ahí se lo trajo de lateral. La mano de Emilio Domínguez. Sacó el rebate. Sí, que la juega. La toca, no quiero, no la toca. La toca, dice el árbitro, no la toca, es aquí arco, no la toqué, si la quiero tirar razón, no la tocó, es aquí arco, cuando la toca, cuando no la toca, vea, fuerte, sí, ahí está, vea, fuerte, lejos, tarda, la muralla, la navidad, la cancha, la gana bien, nuevamente a mano, mete el centro, rebotaba, en el número 5, Lucero. Se tira por un pasado, pero rebotaban el jugador Domínguez, dice el árbitro, es el lateral de defensa para el rojo, para el polideportivo, para el número 5, Lucero que le deja el lugar a Carabajal, y le tira hacia el 5, va a tirar para atrás, ahí está, le va a quedar para el ganador y quiere salir jugando. A ver, va a sacar Lucero, saca Lucero, llega a la división de la PN. Fuera para atrás, se va a sacar rogando, 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 ahí lateral lo va a hacer Emilio. Ahí está para hacer el lateral. Jimena está al acecho. Ahí está, le metieron adentro por los brazos. Palo, ahí está. Bueno, buscando ahora para despejar como jodido Vitoshi. Le queda para que la tenga Thiago Sarra. Abajo con el espalda y Sarra sacó de mata. Para que tengan cerca de estar cafoteando el rancho, Siri.
La tira larga ahora sí, y David Ocando Chávez gana en la mitad de la cancha. Suerte ligera nuevamente para Chávez, con hombre en camino. Remate cruzado. Blanco recibe la vista defensor. Se queda para Chávez, va Chávez, va Thiago, sacó el bate Thiago. Rebotado el jugador del polideportivo. Se parece que es Vitochi. Se pierde por el fondo, el tiro de esquina. Para la gente de Cibosilla. Se le han jugado ya por el costado. Ahí está para hacer la flecha, baja la tira larga. Ahí va de nuevo porque Thiago se está atando los cordones. Lo va a hacer Carabajal. Va a hacer que el viento no me tire la sombrita que me trajo hoy. Ahí está para hacer la tira la gente de polideportivo. Hay otro botín de atrás. Ahí está el tanque, quiere girar Martínez, no lo deja Charra, lo recupera, si ven a Pérez, Pérez quiere jugar para Charra. Ahí está Charra con la mano Camay y la pisa. Quiere pasar, pero por acá no le dice Carabajal, lo tira por un costado. Hace el brazo de Nacional, buscándolo para Claudio Domínguez, la metía adentro, pegaba el jugador, era el número 6, Gerardo Gutiérrez. Ahí para hacer el Nacional. En el fondo, el polideportivo. Ahí va a girar por el tanque. Ahí está Pato que quiere girar. Le botaba la mano, el árbitro dice que no hay intención. Le va a girar en el rebate. Por allá, Carabajal. Jiménez que metió el centro. Atacando no le da por perdida ninguna. Polanco. La pelota se pierde en el lateral. Ahí está el del córner. Ahí está para hacer el lateral buscando el tanque Martínez. Ahí está buscando el tanque Martínez que lo necesitaba. Si no, va a quedar para Thiago. Ahí está Charla, saca el remate, gol. ¡Gol! ¡Gol! ¡Ese bolita! Thiago Charla de media distancia a los 9 minutos 16 segundos. Tanto probaron que una tenía que entrar, no llegó. Pese al esfuerzo, Siri Valentino. Buen remate, media distancia de Thiago Charla. Con el 1-0 para Cibolita. Ahí está con el balón, buscando el segundo. El resto en el fondo, como ponía la gente del polideportivo. Jiménez que quería. Va a quedar para Vitochi. Va Vitochi. Ahí va Vitochi con el balón. Se la gana. Viene ahora Domínguez. Sacaba el remate. Rebotaba en el jugador Emilio. Jiménez que metió el centro adentro. Domínguez. Domínguez que estaba con la caña de pescar dentro del área. Apareció un surubí, sacó el rebate. Y Siri Valentino nada que hacer. Por el 2-0 a los 10-32. Hay cambio en el polideportivo. Entra el Pichote Messi. Entró Ávila, la tiene el tanque, Martínez que deja un hombre de cabello, Martínez que deja el segundo, guarda con el tanque que la mete adentro, Ávila se había pasado de largo, la que Ávila se acaba de Domínguez, saca el rebate Domínguez, Siri, Siri, despeja en el fondo, baja el balón Domínguez, le queda para Charra, está la Charra, va Charra, va la Charra, pasa Charra, pasa Charra, hasta acá nomás, le dijo su movimiento y viene el centro, ¡Gol! ¡Gol! Estaba con la cañita de pescar volando hacia desde que comenzó el partido, pero la podía enfocar finalmente a los 11 minutos por el 3-0 parcial. Ya tiene la gente de Cebotica que la tiraba por un costado del jugador Lucero. Lo busca la Charra, la saca 5. Charra con la jugada para que la tenga ahora Domínguez, la va a perder de cara, no, no la perdió nada, le va a quedar ahora este. El lateral es para la gente de Cebollita que tiene por el tanto contra cero en el debut. La viene buscando ahora por aquel sector el hombre de Domínguez. Y Carlos Domínguez va a Domínguez donde estaba Emilio. Pega el largo, corre hacia arriba, lo está molestando. Le va a quedar ahora con la Charra. Ahí está Charra con la alza que rebate, pegaba el jugador Domínguez y va a quedar para Brando. De medio vuelta Brando. Pega en la parte, continúa el arco. Salida para Siri.
No, yo le pido la vida a la gente de Cristo, exacto, que no se vea. La tiene sube, la base de la fe, la alta de la fe, esperada, no quería problema, en el fondo, en camino de usted, la retira por línea de fondo. Es tiro de esquina para el poli. Tiene el centro, quería sacar, pero no podía. No le pudo dar dirección al cabezazo. Se pide un poquito de costado el lateral de defensa para Cebollita. Se queda para Brandon. Primero corte con el lateral. Ahí está Brandon que va. Rebata Brandon. La pelota se pierde. Por un costado salía por el Siri. 3-0. Gana Cebollita, frente al Cuali, categoría 2009-2010, saca el remate. La Siri la saca con la saca con la vista. Ahí está Siri para darle. El tanque que la pide. Ahí va para vos, tanque. Gana primero Charra, la para con el despegue. La Charra, la Charra, la Charra, la Charra. La juega para que vaya. Ah, ya perdieron ahora. Y ahora se viene la contra. La tiene Ávila. La levanta Ávila. Entra Ávila. La juega para el tanque, la tanque, la tanque, la tanque. Penal, penal. Alto. Acá hay en la esquina. Acá hay en la esquina. Es penal, es árbitro. Es la Charra. Es la Charra. Ah, va la Charra. Es la Charra. El balón entre la cama del juego. La tiró larga para el Ciudad de Juárez. Hacen el lateral, siempre que lo ponía Brandon, sí, Brandon saca el remate. El arquero se viene con los puños. Va despejando en el fondo como puede la gente de Juárez. Se queda para Charra, remate. Seguimos, lo que ahora va Brandon, sacaba el remate Brandon, desviado. Saque de arco para la gente de Cebollita, perdón, de el polideportivo. Los últimos segundos, 14, 26, 27, 28, 29, lo acaba de Charro, va Charro, y cada Charro va en la mitad de la cancha, saca el rebate, Brandon, que no podía, a la queda para Brandon, lo mete Siri, Brandon, Brandon y Siri, Brandon, gol, gol, y el polideportivo, de Cebollita, perdón, 4-0 sobre el polideportivo. Dale.